some of them in places like San Bernardo, Mar de Ajo, places that don't belong to the Logia, and some others in Bora Bora or places like that. Las Toninas. No, no, I'm very sorry. Oh, we apologize, but no. So this is the beginning of the exclusive segment of the Logia of the Good Taste. Hello, Fernanda, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Galo? Bien, bien. Algo para la logia de entrada, nada más. Sí. Las vacaciones rápidas, porque tienen solamente una semana en el fútbol italiano, de Icardi y Wanda Nara en Maldivias. Ah, quiero ir. Primero sería en Maldivas. Maldivas, claro. Pero... no sé, esto de Wanda Nara. Bueno, pero han llegado. La hermana pertenece a la logia. A Maldivas. Tampoco. Han llegado, no en creemos, un avión que se posó en el agua. Y a partir de allí. Eso se llama. Eso se llama. Esto te lo digo, ¿sí? No como. Sino como piloto. Sí, sí. Como hidroavión. Muy bien. Un hidroavión. Que tiene la capacidad, digamos, de posarse en el agua. Muchos de ellos, incluso hay un modelo que. También puede desplegar el tren de aterrizaje, uh-huh, cuando va a una pista. Y si no, puede acuatizar en aguas que tienen que tener un cierto ideal. No puede en pleno mar, no, o en no, una agua muy movida. Cuáles son lagos impecables que parecen pistas de aterrizaje. Impresionante. Y Maldivas debe ser así, claro. Y se posaron allí. Hay un muelle que los lleva a su cabaña. Claro. Y van a pasar allí una semanita en familia. Pero qué agradable. Con Wanda Nara, eso sí. ¿No? Sí, bueno, ese es un problema. ¿Tienen algún, en fin, algún plan? ¿Se sabe de algo que vayan a hacer allí o simplemente...? No, no, simplemente lo traje a colación porque evidentemente son vacaciones de la logia, insisto, con Wanda Nara. Con Wanda Nara. Bueno, me ha traído hasta desde la Recoleta, de donde venía, hasta aquí, hasta Palermo, donde se encuentra justamente, sí, la Pop. Me ha traído un taxista que yo llamé por una aplicación, que es la de Easy Taxi. Ajá. Es muy agradable. Porque un hombre no anda buscando no gastar plata con esta cosa de Uber, no, y esto, no, no. Es más, Uber tiene a veces unos coches de cuarta que mandan una cosa. Y encima es ilegal. Y a la logia siempre dice que todo dentro de la ley. Fuera de la ley, nada. Muy exactamente. Bien. Entonces, me ha traído, pedido por esta aplicación, en un Volkswagen Voyage, con el aire acondicionado a full, como corresponde. Y Cristian Gustavo Rezano, espera, venía vestido, uh-huh, yo, pantalones negros, uh-huh, camisa blanca, flamante, sin arremangar. Conduciendo como corresponde esa unidad móvil. Este es un hombre que es digno de pertenecer a la logia. Martín, y hablando un placer, y hablando, sí, de unidad móvil, ha llegado, después de este accidente que estábamos contando con Fer, el SAME en este momento, ya para atender a la persona accidentada en Uriarte y Nicaragua. A ver, 11:10, chicos. ¿Cuánto tardó? 11:10. Y aproximadamente... Cuando nosotros lo dijimos al aire, eran, sí, las 11. Sí. Bueno, unos 20 11, minutos. No, no, pero ellos, sí, el chico estaba ahí hacía cuánto. Sí, sí, unos 25 minutos desde el accidente. Sí. Pero por suerte ha llegado, se nota que no ha sido tan grave, esperemos que termine todo bien, pero está el SAME. Bueno, si ustedes saben, hay dos cosas para comentar. La logia del... ahí llega otra ambulancia más. Bueno, ahora llegaron dos patrulleros, dos ambulancias. Primero nada, y después... llegan de aparece una película norteamericana. Bueno, en la página Logia del Buen Gusto, primero la página Logia del Buen Gusto tiene una queja, y es que hay una página trucha. La página, ¿cómo que hay una página trucha? Sí, 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 hay una página trucha. ¿Cómo vamos a denunciarlo ya, sí, eso? Es más, la página trucha, que es seguida por 400 personas. Bueno, ahí, claro, nos damos cuenta. Ahí se dan cuenta. Claro. Tiene el artículo. Dice la... es más, han copiado incluso
el logotipo. Ladrones. Sí, 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 impresionante. Se han copiado el logotipo y ponen la logia. Estos son hackers. La verdadera no dice la, dice logia del buen gusto. Y ustedes van a ver que tiene más de 51.318 seguidores en este momento. Hay una diferencia. Ojo, seguidores, no quiere decir que todos pertenezcan, de ningún modo. Muy bien, Logia del Buen Gusto en su página de Facebook, además de denunciar a esa otra página trucha, hoy ha publicado una fotografía que ha sido tomada en momentos en que alguien embarcaba en Aeroparque. En el Aeroparque Jorge Newbery, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es más, la leyenda dice, un hombre que se descalza en Aeroparque mientras hace la fila para embarcar, ¿podría pertenecer? ¡No! Y ustedes lo ven al hombre. Están las fotografías que no mienten. Yo les pido, por favor, entren en Logia del Buen Gusto y van a ver las fotografías en Aeroparque Jorge Newbery de este hombre. Entonces, al momento han llegado un centenar de comentarios. Entre ellos, Karina Nati, que analiza la fotografía, dice: el señor de las ojotas sin ojotas, el señor mayor de bermudas, zapatillas y soquetes, la señora de jean con el celular en el bolsillo trasero, en segundo plano una señora de vestido largo gris con zapatillas y lentes en la cabeza. Sí, vestido y zapatillas, aclara. Se ven unas crocs fucsias, calzados siempre de mal gusto. No hay manera de que queden bien a ningún humano. Alguien con unos jeans semiarremangados, con unas zapatillas Adidas violetas. Y bueno, no pertenecerán a la logia, pero vayan, vayan a donde quieran nomás. Pero perdón, pero los pies totalmente desarreglados. No, pero espérate, esto sería lo de menos. Tremendo. Ezequiel Hortensi dice, qué espanto. Uno debería saber que las ojotas son para usar solamente en la playa y no para el uso cotidiano. Gabriel Fernández dice, mientras tanto. No, lo que pasa, ¿sabés qué? Para, lo vamos a defender desde algún lugar. Sí. Disculpame, Martín. Pero, ¿viste que cuando te subís al avión, el que ha tenido la suerte de subirse, te empezás a hinchar todo, te molestan los pies? Pero es una cosa. No, ¿verdad? En el avión, en un viaje. En Aeroparque se supone que uno va a un viaje corto. Entonces, en un viaje corto, por favor, si uno dice viajo 8 horas, ¿no? El caso a Miami, viajo 12 horas a Europa o 14, depende de donde vaya. Entonces, uno se desata el cordón de las zapatillas o viaja con unas panchitas, que algunas son aceptadas por la logia, sí. Y son muy cómodas. Sí. Entonces, listo, se descalza y se pone lo que a uno le dan. Es verdad. Que son una especie de media. Negros everywhere, ¿quién dijo? Negros everywhere. Lo que sí se nota. Rodolfo Martínez dice: sí, no habría que dejarlo embarcar. Vaya uno a saber si no tiene hongos en los dedos. No, es un desubicado. Aparte de musculosa, qué desagradable. No, pero tremendo. Nicolás Mesina dice: primero, que en ojotas no se desharía a la calle. Y segundo, podría comprar al menos unas Columbia y de ningún modo hawaianas. Y Gus Fuentes es más drástico y más terminante y dice: ¿dónde está la fuerza policial aeroportuaria cuando se la precisa? Bueno, qué exagerado, che. Bueno. Acá, en la página también, hay algo que no sé si está bien para la logia. A ver. Sacate el blanco teta, dice un aviso aquí. No. No está bien. No, justamente ese aviso se publicó porque fue una campaña de una... Claro. De una agencia de viajes muy desagradable. Sí, no claro. Fue como la que hizo Perfecto. Turismo City. O sea, lo pusieron como ejemplo. Exactamente. Perfecto. Pedro Guillermo Pérez Brito dice: así descalzo solo podría pertenecer a la logia de los búfalos mojados, con Pedro Picapiedra y Pablo Marmo. Perdón. Estoy descubriendo algunas cositas. ¿Qué es esta foto de la logia cuando se le ve el trasero? Bueno, eso fue alguien que pertenecía a la producción de este programa en el medio de la Logia del Buen Gusto y fue despedido automáticamente. Claro, sí. Pero sí, ni siquiera acercarse. Sí, no, tal cual. Yo te puedo hacer una pregunta. Dime. Porque llegaron las revistas. Sí. Y viendo algunas fotitos, las fotitos del verano, ¿no? Lo vemos a Cristian Castro, el chaparrito. ¿Cristian Castro es de la logia?
Cristian Castro tiene algunos problemas para ser de la logia. La gente que va a ver a Cristian Castro, sí, es de la logia. No, tampoco. Tampoco. Bueno, el chaparrito, vamos a encontrar a la gente. Ya llamarse chaparrito. Sí. Bueno. Está con un traje entero, el traje entero Animal Print. Saco de Animal Print. ¿Te parece Susana? No sé, le pongo una peluca y es Susana. Unos pantalones Animal Print y el saco, el blazer Animal Print. Yo les voy a decir una cosa. Alguien que pertenece a la logia no utiliza Animal Print. Utiliza directamente Animal. Es decir, yo los invito a que ustedes, por ejemplo, observen fotos, hay bastantes, ¿sí?, fotos al respecto, e incluso hay hasta un video donde se presenta él en lo que era su programa de televisión, Federico Klemm, que en su momento compró un traje completo de Bicha, que había pertenecido a Rudolf Nureyev, el gran bailarín. Y como no le entraba, se propuso hacer una dieta bailarín estrictísima hasta que entró en ese traje. Pero era de Bicha verdadera. O sea, al integrante de la logia no le importa el tema ecológico. No, bueno. Gran integrante de la logia. El integrante de la logia dice que sí, pero en el fondo dice... Federico, gran integrante de la logia, ¿no? Federico. Por supuesto. Mira, me pregunta nuestro amigo Carlos Alonso. Sí, el homónimo del pintor, digamos. Sí, que creo que con el apellido no sé si entra en la logia, pero bueno. ¿Cómo, Alonso? Sí. Por supuesto. Entra. Sí. Con... Si no Alonso con Z. No. Alonso con Z, con ese, lógico, sí. Si vivís en Pilar y vas a Punta, ¿vas en auto o en ferry? ¿La logia se va hasta Puerto Madero o es más cómodo ir por ruta? Si vas en auto. Si vas en auto, la logia normalmente. O sea, pasa con el ferry, sí, el auto, o va en ruta. ¿Cuál es lo más fashion? Normalmente, porque el miembro de la logia no tiene ningún apuro. Si quiere, va con el auto, se toma su tiempo. Puede incluso pernoctar en algún lugar y llegar cuando quiere. Pero también está muy bien tomar una... ¿Cómo se llama el espacio que va en el buquebús o en cualquiera de ellos? En Colonia Express o en alguno de ellos. Bueno, también. Y después, por supuesto, viaja en primera el de la logia. No va ahí con golpes. Deja el auto y va al salón a tomar un copetín. Flores Argüello, ¿entra en la logia? Flores Argüello entra, sí. Entra. Sí, ¿Bochica? Sobre todo por lo de los Argüello. No, él es Martín, pero le decimos Bocha. ¿Bocha? Está bien, Bocha. Entra, Bochita. Acá quiero felicitar a otro... Porque yo voy en la vida, hay que ir mirando, estando atento de qué es lo que ocurre en la calle y de quiénes te atienden y cómo te atienden. Y después destacarlos. Ajá. Como yo quiero destacar justamente, ¿a quién? A Adrián Sarich. Lo conocí por Facebook, porque él ofrece sus servicios de electricista. ¿Eh? De electricista. Por favor. Él ofrece sus servicios de electricista matriculado. Martín. ¿Qué hizo el hombre? Yo estoy con un problema, si ya sé lo que me quiere decir. Es verdad, sí, lo estoy recomendando y destacando. ¿Qué Martín, pasa, Bartolo? Deja de pasar chivo, por favor. Pero escucha, el hombre vino por mi problema con un ventilador que hizo ¡puf! Un día y se quemó el motor. ¡Oh, claro! Y es el hombre que da el consejo sano. Me dijo, no, Martín, no conviene que lo repare. Cómpralo. Porque casi compró uno nuevo. Digamos. O usted que viaja, se trae uno de afuera. Porque yo tengo uno de la marca Blow, de Lucheplan, que tienen un diseño muy especial. Entonces Adrián Sarich me dijo esto. Y yo después le dije, bueno, muchas gracias por el consejo, charlamos un rato. Le dije, Adrián, por favor, ¿qué te debo? No, por favor, me dice, si no he hecho nada. Al contrario, para mí ha sido un honor conversar, pero no es por esto, porque a ninguna persona a la que yo no le hago un servicio, sino simplemente le doy un consejo, yo le cobraría una visita o algo. Esto es como corresponde. Muy bien. Chicos,
Chicos, busquen a Adrián Sarich, electricista matriculado. Consciente, con mucha conciencia. Con mucha conciencia, absolutamente, absolutamente. Y, ah, no, por favor, quiero que leas acá lo que pone. Este es un hombre que además busca el trabajo, el tesón, y no tiene ningún problema. ¿Qué dice ahí en el recuadrado? Trabajo en... los fines de semana y feriados. Listo, ya está. Después me lo pasa. Es como el que, te abre... Te abre la puerta si... Por supuesto, si la por supuesto, por supuesto. Adrián Sarich, muchas gracias por lo que de los consejos. Sí, sí. Cerrajero es una profesión que Beto le gustó siempre. Sí, sí. Pero este no es cerrajero, es electricista. Bueno, por eso te digo que como trabaja claro. Los feriados y fines de semana... Parece un cerrajero. Es un electricista. Están dejando mensajes. ¡Eh, Martín! ¡Pipa seca! ¿Qué no, onda con vos? Ya está, no, ni lo justo, ya con ese tono. Next, please. Sí, Martín, me fui a las costas del Riachuelo de vacaciones. Me llamo Johnny, entro en la lógica. Mira, dale, ya, padre. Ya está, ya, me llamo Johnny. ¿Qué no, me llamo no, no, no. Está no, cargando, no, no. Next. Mr. Martin, ayer volvíamos con mi mujer de una velada muy agradable en el Teatro Colón. Y como ella ocupó el baño, está mintiendo, tuve que orinar sin que ella se diese cuenta. Fuera. ¿Sabe por qué? La logia se da cuenta en el acto. En este momento, el Teatro Colón está cerrado y ayer no hubo ninguna función. Y la logia detesta la mentira. Claro. Listo, next. Popito, dejo acá mi número. Yo soy remisero, moreno. Manejo un Renault 12. El vidrio no se levanta, listo, solo next. Tiene que poner un poquito con next. La mano, ¿viste? Y para trabarlo en invierno, el destornillador en la puerta. Gracias. No sé. Ya está. Si querés, no tengo otra cosa. Pero me mandás un mensaje córtelo, a WhatsApp. Córtelo, mijo, córtelo, sáquemelo del aire. Sacoa es un dragonés. Estás para Sacoa. Next. Muy buenos días, señor Martin Bullying, y a todos los integrantes de la mesa. Bullying. Quería saber si con mis apellidos y mi nombre puedo pertenecer a la logia. Mis apellidos son Mancilla Tejada Facundo y pertenezco al distrito de San Miguel. Trabajo en un taller de estética del auto, en cerámico. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Y Martin Bullying, esa cola hermosa que tenés, te la iba a cagar a mordiscones. Dice, ya se le nota que es una bestia peluda. Mis apellidos, dice, y después dice mi apellidos. Por favor. Hay una cuestión que se llama concordancia en el caso de el número, si es singular o es plural. Por favor, respétela. Next. Hola, Martín, buen día para vos y para toda la mesa. Tengo serias intenciones de poder ingresar de manera definitiva a la logia. Bueno. Y quiero hacer unas preguntas. A ver, espere. Perdón. Ya está. No, no se le escucha ninguna pregunta. Asqueroso, Martín, vulgar, ordinario, soez. Hay una recomendación que hay que dar, a mucha gente en los medios permanentemente. Sí. Cuando se usa, por ejemplo, para citar algo que es femenino, por ejemplo, página, decimos comúnmente la primer página cuando es la primera página. Bueno, esto es una cosa que incluso pero hay que recordarlo permanentemente. Hay que recordarlo. Es una cosa en la que incluso alguien a quien yo respeto muchísimo, que es el profesor Jiménez. Y se pasa justamente dando consejos de cómo usar correctamente el idioma. Tú lo has dicho muy bien, y esto también es una cuestión de concordancia en lo que es el género del adjetivo, del sustantivo. Si decimos la página, es la primera página. Si decimos la caja grande, o en este caso no habría un... porque por ejemplo, la caja... La primera caja es, y no es la primer caja. No, porque se dice la primer noticia, por no, ejemplo. No, la primera la noticia. Primera, tiene que la ver, primera página. Es femenino, entonces ahí claro. Se utiliza primera. Habla bien, carajo. Bueno, no. Para eso. No estamos para eso. Bueno, Perdón, viendo las... ¿Cómo? Viendo las revistas. Sí. Yo insisto, ¿no? Señor que va en bermudas a la playa, ¿está bien? ¿En bermudas a la playa? Sí. Sí, en bermudas se puede. Sí, se puede. Es más, hay algunos trajes de baño que tienen, digamos, forma o estilo, diseño de bermuda. Sí, al contrario, es bastante bien. ¿Sí? La logia prefiere con bermuda o un traje de baño clásico y no una zunga. Perdón, la logia, los integrantes de la logia, cuando
se bañan, van al mar y demás. Cuando se retiran de la playa, ¿se cambian de short, por ejemplo, van con uno seco o ¿sabes lo que hace? Primero, el integrante de la logia va a la playa muy temprano. Claro. A las 9 de la mañana, por ejemplo, está en la playa. ¿Cómo? No, digo. A las 9 de la mañana llega cuando no hay nadie. Uh-huh. Es más, toma el excelente sol que se debe tomar a esa hora, no ese sol que justamente te deja todo enrojecido. A las 10 se va. Claro. ¿Te gusta esta música? A las 10 llega la pardada. A las 10, claro, empiezan a llegar todos con las heladeras de telgopor. Hay gente que es tan parda que ni siquiera sabe decir telgopor, dice tergopor. ¿Tergopor? Claro. Sí. ¿Sabes de dónde viene la palabra telgopor? Que en realidad es una marca. Viene de tela goma porosa. ¿Cómo se dice en inglés que también es marca? Styrofoam. Se escribe STYRO y foam como espuma, foam se escribe. Y también hay otro material que no hay que confundirlo con el telgopor, que normalmente se utiliza para los vasos, también para aislar temperaturas y demás, que es el que utilizan las colchonetas, por ejemplo, en los gimnasios, que se llama rubber foam. Exactamente. Bueno, con el tema del short de la bermuda, ¿qué hacemos? Nos secamos al sol y nos retiramos de la playa con el mismo short o cambiamos. Galo, querido, el miembro de la logia, si ese traje de baño está mojado, va a la carpa, como era antes, que había una lona colgando. Se cambia allí. Para dividir el ambiente. Sí, digamos. Sí, se sacude un poco porque siempre, lógicamente, en ciertas partes algo de sal y quizás arena queda. Y por supuesto, a las 11 se está retirando. Se pega una regia ducha en su casa, almuerza como corresponde, duerme la siesta y como muy temprano, a las 18, avanza a la playa para después poder observar y deleitarse con la puesta del sol cuando ya otra vez la masa se fue. Esos son miembros de la logia. Y además una prueba que se les hace a los miembros de la logia es tomar la nación del sábado o del domingo y leerla en una playa ventosa. Sí, sabe. Puede leer el de la otra carpa lo mismo. No, bueno, porque tiene una técnica el miembro de la logia. Dobla, por ejemplo, la página esa, vuelve a rearmar el diario, le da forma de tabloide o incluso. Se lo dobla en cuatro prácticamente. Por ejemplo. El miembro de la logia. ¿Lleva esas carpas tipo iglú a la playa? No, de ningún modo. ¿No? No las necesita, además. Ah. No. Y además no va a esas playas donde cada centímetro está uno, por ejemplo, tomando sol, y pasa un chico corriendo, salpicando ahí arena, llenando la cosa. No. ¿Sándwich de milanesa no lleva? No, no lleva nada, no lleva comida. No come milanesa. No, por favor, no come. A lo sumo, unas... Si en algún momento para alguna cosa dulzona lleva por ahí en un pequeño una pequeña cartuchera, sí, que sea de las de recipiente, ejemplo, recipiente, algunas que son para mantener el frío de Louis Vuitton o de alguna cosa así, lleva unas After Eight. Le gustan las mentitas. Sí, le encantan las mentitas. Con chocolate. Gully, dice acá uno. Ah, ¿qué dice él? ¿Parecés una remera del ascenso? ¿Tenés publicidad hasta en el...? No. Pero ¿en dónde está bien? No, en la página. En la página. No. Muy bien, un custodio que hemos descubierto en un edificio de la calle Uruguay 766. Tienen custodia permanente. Entonces yo iba allí a una escribanía, a alguna de las tantas operaciones, ¿no? Inmobiliarias, que uno aprovecha para hacer. Claro. ¿Cuántos departamentos llevas comprado tú, Galo, en lo que va del año? ¿Yo? Sí. Alquila él, ¿no? Alquila. No. No, yo ya he comprado dos o tres en lo que va del año. Pero son inversiones. Ah, claro. En Beacons. Sí. En Beacons. Entonces me encontré en acá, en Uruguay 766, con Martín. Julio César. Julio César. Pero, ¿qué nombre? Y ya está, Julio César Sánchez. Martín,
El Sánchez, sí, lo tira un poco abajo. Claro. Pero Julio, Julio César es un nombre bastante emperador, bien. ¿No? Bueno, Julio César me custodió permanentemente mientras yo estaba adentro, para que, porque él me vio llegar con una carretilla de dólares, claro, que le dije, disimule, mijo. Pero que la logia no usa transferencia. Y la logia no, pero porque no tiene todo en blanco la logia. Entonces va con, no, va con la carretilla, ¿no? Exacto, es, claro, es un tema. Un integrante de la logia sale de la playa con un poncho como el poncho la Bessi. Ah, bueno. Ah. Pero qué, eso, qué raro lo que se ha puesto este hombre. Va, ya llamarse Pocho. ¿Qué sí, quiere no, que no, te diga? De la logia no. ¿Qué quiere que te diga? No, no se llama Pocho. Ezequiel Lavezzi. Bueno, ese cadena, es el de las famosas declaraciones, el del Pocho Lavezzi, sí, que lo tomaron en un video haciendo cosas. Sí. No, no. ¿Y esa cadena con un ancla de plata? No, tampoco. Tampoco. Un hombre de la logia, la única cadena que lleva es alguna, por ejemplo, relativa a su fe, ¿no? Si es cristiano, puede llevar una medalla a lo mejor de San Benito, una cruz, la Virgen de Loreto, que es la patrona además de los aviadores. Si es judío, puede llevar obviamente la estrella de David, como corresponde, o en el caso de ser musulmán, bueno, la luna, en fin. De acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que crean. Esta cosa de la, esto que muestra acá, no, de ningún modo. De ningún modo. ¿Un integrante de la logia se tatúa un rosario en el cuerpo? Bueno, este tipo de tatuaje que está mostrando acá, ¿quién es este hombre? Gutiérrez. Jonás Gutiérrez. Jonás Gutiérrez. Claro. No está mal. El esposo es un poco grande, es un poco grande, pero reúne los requisitos de la logia para los tatuajes. ¿Qué dice la logia con respecto a los tatuajes? Que tiene que ser pequeño y monocromático. Solamente en un color, quiere decir esto, negro si lo utiliza, o uno suave, pero no esa cosa de colores, de lleno de... ¿Tú tienes algún tatuaje? Sí, tengo uno solo. ¿Se puede preguntar en qué lugar? ¿Tú quieres que te lo enseñe? A ver. Mira, acá está. Ah, con un helicóptero. Un helicóptero, sí. Pero muy sutil. Muy, exactamente. Es muy lineal, digamos. Fernanda, ¿no? Fernanda sí, lo ha visto. Con líneas. Sí. Hecho así, sutil, ¿sabes sí, qué? Diseño puro. Puedes publicarlo en la logia de buen gusto. Sí, por supuesto, un ejemplo de tatuaje. Lo que pasa es que no me gusta ponerme a mí de ejemplo. Me gusta simplemente comentar y nada más. ¿Y qué más, otra cosa te tatuarías? Yo ya con uno. ¿Ya está? Sí, suficiente. La exageración de llenarse el cuerpo de tatuajes no es de logia, de ningún modo. De los mensajes que han dejado en la página hoy por la foto del hombre que sí, embarca largando las ojotas y que va descalzo no, por el piso no, de aeroparque. No, hace mal a los ojos. Hace, sí. Hay una cuestión de Federico Reyes que dice: no se olviden de hacer una mención del señor que se encuentra al lado, el cual viste bermudas con medias y no, zapatillas. No, por favor, por tremendo, favor. No, no me hace mal. Eso es peor que estar descalzo. Me hace mal. Es peor que estar descalzo. Juan Almada dice: definitivamente al señor lo tienen que detener por terrorismo al buen gusto. No se sube al avión. Bueno, el Fabi dice que qué horror usa ojotas. El calzado apropiado son las franciscanas, mijo. No, las franciscanas tampoco. La gente de la logia no anda mostrando los pies bajo ningún concepto. Solamente deja esos calzados para las mujeres que están aceptadas, Martín, no para un caballero. ¿Cuándo venís a ver un partido del Torito a los Perales de Mataderos? Raba mascada. Epa. A ver, me traduces. Torito de Mataderos es Nueva Chicago. Perales es un barrio que está detrás de la cancha de Nueva Chicago. O sea, un horror. Allí, muy cerca de Avenida del Trabajo. Pero dime la verdad, ¿es un horror? Sí, gracias, ya me lo has contestado. No, creo, tu silencio habló. No, no, ¿verdad? Yo creo que hay que ornamentarlo un poquito para que la logia le dé el ok. Pero bueno, pero la gente tiene muy buena voluntad. Javi Di Muro Pimstein dice: primero y principal, no se debe estar en ese lugar con ese calzado. Cada calzado en su respectivo sitio. En el aeropuerto de la logia se permite, claro, zapato o náuticas y a lo sumo mocasines. Pero OJ jamás.
Jamás. Pablo Rocha dice, qué barbaridad, eso no es admisible en nuestra honorable logia. Y Jorge Centurión dice, qué horror, además luce musculosa, es el compendio del mal gusto. Buen día, Mesa, buen día, Martín. Mi nombre es Sebastián y con mi hermano somos choferes de larga distancia. Queríamos saber si entrábamos en la logia. Pero me parece muy bien, pero no me está diciendo ni su nombre. Nada. Ni para qué empresa trabaja, ni qué tipo de ómnibus maneja, si es doble camello. ¿Qué? Por favor, aclare esta situación, mijo. ¿Cómo le decir si entra en la logia porque es chofer de larga distancia? No, hay choferes de larga distancia que entran en la logia y otros que jamás serán aceptados. Next. Buen día, señor Martín. A ver si está bien dicho. La primera sobada de nalga que te hago. Che. Saludos. Next. Hola, Radio Pop. Esto es un mensaje para el señor Martín. Martín, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes decir una vez más, mientras tanto, aquí, una hora nueva comienza? Por favor, sí. Fue un bálsamo para los oídos. Y fíjate la música que suena de esto. Voy a agradecer. Alguna vez lo quiero llevar a la voz del estadio de Mataderos. Para anunciar el equipo de Nueva Chicago con esta voz. Ahí está. Lo anunciamos con todo gusto. Si es para educar, es para educar. Yo voy a cualquier lado, Galo, querido. Vamos a agradecerle al señor Jorge Lafauci, respetadísimo periodista de espectáculos de esta ciudad, de este país, este libro que me ha enviado llamado Un siglo de secretos en el espectáculo. Merci beaucoup. Sí, a mí no me lo mandó. Sobre todo porque Jorge me pone una dedicatoria muy linda con todo mi afecto para Martín y reconocimiento en esta cabalgata del siglo XX con sus costumbres, políticas y figuras del espectáculo que hicieron historia. Pero hay algo muy importante y es que Jorge Lafauci me nombra en el libro. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, voy a leer exactamente en la página 156, que habla de Amelia Bence. Poco después habla de lo que estaba haciendo, el espectáculo en el Teatro Maipo, conmigo, y dice, poco después se cayó y tuvo una fractura de cadera. Suspendió su espectáculo Alfonsina, el mar y yo, donde la acompañaba Martín Bullich, y no salió más de su piso de Coronel Díaz y Libertador. Sin embargo, si bien es una historia triste para cualquier mujer y sobre todo ella que hubiera deseado estar hasta su último momento en un escenario porque tenía pasión por la actividad que realizaba como actriz y casi una cincuentena de películas, obras de teatro y demás, para ella jamás, jamás perdió el humor, que era algo que siempre la distinguía, además, por supuesto, de una de sus características principales, que fueron sus bellísimos ojos, como corresponde. Bueno, este libro, por supuesto, habla de montones de personas, ¿no? Sí. Habla de Carlos Gardel, de Evita y Libertad Lamarque, a Susana Jiménez, Mirtha Legrand, Alfredo Alcón, pasando por Miguel de Molina, Manuel Puig, Ada, bueno, Falcón, Isabel Charlie. Manda otro más y otro para Gallito. Ahí está. Y una extensa lista de celebridades cuyas vidas, a veces apasionantes, en ocasiones trágicas, son relatadas como nunca antes. No me cabe duda, ¿eh? Dice, las caras y caretas aflorarán en plateas, pullmans y palcos. ¿Es el Armenonville?
o el Palacio de las Rosas, o el Luna Park, pardon, o acaso el Teatro Colón. Bueno, el libro se llama Siglo, un siglo de secretos en el espectáculo, escrito por Jorge Lafauci y editado por Planeta. Ahí te vino a visitar un amigo. Sí, te vino a visitar un amigo tachero. 10-9-34. Mira lo que está haciendo. El hombre está con los vidrios cerrados. Sí. En un auto Fiat, que en general a la logia prefiere marcas de alta gama. Sí. Pero ahora baja el vidrio para mostrar algo. Decirte qué te pasa. Está haciendo qué te pasa, lo cual no es un signo, digamos, muy fino. Estamos rascando, ¿no? Sí. Las axilas. La axila, ¿qué muestra? ¿Que está depilado o qué? ¿Qué es lo que ocurre? Hágame el favor, póngase el cinturón de seguridad y continúe su camino. No venga a molestar acá con estas gansadas. ¡Rodo! Yupi, chico, esto es para la logia. Ayer fui a la heladería con una cinta métrica. Bien, ¿y qué hiciste? Me di todos los gustos. Muy bien. ¡Qué plato! Comenzá el año renovando tus cortinas. Bellis y Decoraciones te ofrece una gran variedad de cortinas roller blackout. Son sistemas listos para colocar. Bellis y Decoraciones es fábrica, es importador. Bellis y Decoraciones venta directa al público en Brandsen 1798. Anota Brandsen 1798 Capital. El teléfono es 4301-0321. Están dejando la radio que yo ni te cuento. Y la logia no te digo nada. Preciosa. Bellis y Decoraciones. La oficina de la logia está tremenda con Bellis. ¿Cómo corresponde? Le mandamos un beso a Manuel de Premier, de Pinturas Premier, que es un amor. Un amor. Es integrante de la logia. Obvio. Hay un mensaje que siguen llegando con el tema de la foto ha levantado polvareda. No, pero eso es un dicho muy de la logia. Sí, sí. Levanta polvareda. No es que generó un kilo. No. Polvareda porque. Ha levantado. Alto bardo. Claro. Ojo. Polvareda, no digan polvadera. No digan polvadera. Y esto viene por, obviamente, la caballada que venía en el campo, ¿no? Pero exactamente. No digan alberjas tampoco. Pero exactamente, querido. Pero exactamente. Metimos, como Martín, como corresponde. Quiero acá responder una pregunta, porque un hombre que es un especialista en temas de aire acondicionado. No, es verdad. Se llama Segismundo Oscar Cherniak. Se pregunta si puede entrar a la logia. Dice que le gustaría pertenecer. El problema es el segundo nombre. Lo hemos aclarado muchas veces. Fíjate una cosa. Se llama Segismundo. O sea, un nombre que pertenece a La vida es sueño. Uno de los personajes de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Claro. Y el tipo usa Oscar. Se ha dicho que la logia no acepta en general los nombres con no. Ni Oscar, ni Omar, ni Osvaldo, ni Osmar. En general es muy raro. Olegario. Olegario sí. Sí. Pero ¿sabes por qué? Por Olegario V. Andrade. O sea, se podría llamar Segismundo Olegario. Segismundo Olegario, por supuesto. Es más, la logia incluso le hace el trámite de cambio de nombre. No es costoso. Y quizás, reparando los aires acondicionados de la logia, hacen un canje. Claro. Pero la logia, dime, más que aire acondicionado, no usa los ventiladores de techo tan tradicionales, ¿no? Sí, tiene incluso algunos que son de palas de madera. Claro. Originales, claro, por supuesto. Claro. Y le gusta a la logia eso. Y si no, utiliza de diseños absolutamente. Entonces, Segismundo. Es más, que se comunique porque tengo un trabajo para darle, claro, para uno de mis hermanos que también pertenece a la logia, un periodista de la Nación. Martín, no podía ser de otra manera. Sí, por favor. Le voy a mandar, aprovechando esta parte que no es chivera, Bartolo, es de agradecimiento. Fíjate que el otro día salgo de un restaurante de Puerto Madero. No voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre. Invitar.
mano. Me fui caminando, crucé la avenida, salí de la zona de Puerto Madero, salí de la zona de confort, como dicen ahora. Y ahora no tanto. No, es ahora. Es un despelote. Un bochinche. No, es más que un bochinche, es un despelote Puerto Madero. ¿Esto es un bochorno? Uy, esto es un bochorno, sí. Un bochorno, un bochinche. No sé cómo llegar. No, despelote no se usa. Por helicóptero, hay un helipuerto ahora para llegar. Bueno, sí, la gente. Llega en helipuerto. Entonces yo crucé, me fui caminando y es increíble descubrir en el microcentro los diferentes locales, que el microcentro es una cosa insólita. Uno consigue cosas que yo era como paseando en otro país, porque nunca avanzo caminando por allí. Y entro en una librería pequeña. Yo necesitaba un resaltador. Bueno, entonces, es más, ¿qué resaltadores tiene? Muy bien atendido la chica que me atendió. Me dice, ¿tiene Pelican o tiene Faber-Castell? El Pelican costaba 7.50 pesos, creo, y el Faber-Castell como 14. Entonces le digo, debe ser mucho mejor el Faber-Castell. No, me dice, ¿quiere mi recomendación? Lleve el Pelican. Entonces dije, qué agradable que estén recomendando algo y que no sea por el precio, sino por la calidad del producto. El Pelican dura mucho más, el Faber-Castell. Entonces yo dije, esta es una mujer que pertenece a la logia. Y le pregunto, dime una cosa, mija, ¿cuál es tu nombre? Para, ¿te regaló un resaltador? No, lo compré. No, regalando resaltador. Le aconsejó la marca, que no por ser más cara es mejor. Entonces le dije, ¿cómo te llamas, mija? Laura Izquierdo. Muy bien. Izquierdo, bien. Sí, me gustó. Y entonces se metió. Qué raro, me parece que era un Laura derecho. Se metió un joven también, que trabaja ahí hace muy poco tiempo. Y le digo, dígame una cosa, le digo, ¿y usted, mijo, ya que estamos? Porque así vamos haciendo los trámites. Y me dice, me llamo Alejandro Arellano. Muy bien, dije. Muy bien. ¿Y de dónde eres, mijo? Y de la Paternal. ¿Para qué barrio está pegadito a la Paternal que podríamos decir, mandate para Villa del Parque, pero le hacemos el trámite. Villa del Parque. Floresta. No son muchos miles de dólares el trámite para cambiar eso. Serán unos 10.000, 15.000 aproximadamente. Yo le recomendaría. También, ¿no? Ahora, pregunto, ¿cómo se llama este local? Para saber si también el Off One. Ah, dije, qué agradable. Bueno, Martín, está bien. Lo corremos de jurisdicción. Sí, señor. Bueno, a ver. Martín, en alguna oportunidad le pedí, o te pedí, porque te puedo tutear. Sí, tú me tuteas. El tema es de más, tutearme es tratarme de tú. Un avanzado proyecto para educar, por lo menos en palabras simples y de uso cotidiano, en ruso. Con vistas al mundial. Sí, correcto, correcto. Entonces, tenemos que implementar en algún momento. Bueno, ¿sabes qué? La semana próxima tú me traes los nombres y las cuestiones y demás. Sí. Y vamos a dar lecciones de ruso. Porque hay gente común que va a viajar para el mundial. Sí, exacto. Y allá no hablan inglés, ¿viste? Por ejemplo, un nombre que incluso acá se utiliza bastante, que es de origen ruso, la gente dice Vladimir, ¿no? Vladimir en ruso es Vladimir. Vladimir. Sí, así se pronuncia. Vladimir. No es una de Vladí, no. Vladimir, dicen. Sí. Un detalle que tener en cuenta. Y cuando tú no sabes y te hablan en ruso, le dices directamente Ya ne ponyamayu po-rusky. ¿Qué quiere decir? No, yo no hablo ruso. Muy difícil. Muy no, complicado. Bueno, pero te aprendes eso para ¿qué cobraste que HDP al referí? ¿Cómo le digo en ruso? ¿Cómo? ¿Qué cobraste HDP en referí? No. Tú no le dices nada. ¿No? No. En un partido de fútbol, por ejemplo, si el referí ha cobrado una cosa, tú dices, ¡ah, qué picardía! ¿Y en ruso? ¿Y en ruso? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo ¿Qué, roto? ¿Qué Picardievich. ¿Qué Picardievich? Bueno. Voy a almorzar a otro lugar. No, a comer, no, a comer. Pero no voy a nombrar el restaurante. No. Esto. Entonces me dice un mozo que me atiende. Acá hay un joven que es el que hace la parte de las bebidas y demás, que quiere saber si pertenece a la logia. El mozo me dijo su nombre, le dije, no, usted lamento, mijo. Ay, ¿cómo se llama? Me dice, si le traigo alguna botella de champán y demás. No, le dije, tampoco. No. ¿Qué cree? Que la logia es incorruptible. A veces se tienta, pero
Dije, ¿cómo se llama el joven que lo está ayudando? Y dice, se llama Blanco Salvador, el nombre. Pero le digo, pero no, el apellido. Bueno, tiene doble apellido. Ah, sí, por favor, me lo dices completo. Blanco Salvador Jiménez Bogarín. Pero no. Y está ahí en la parolacha de Riobamba. Que la. Que, ay, perdón, no lo quería decir. Pero es verdad. Fue la original. Martín, la que fundaron. Fundaron los hermanos Lorre. Y con esas se hicieron famosos. ¿Sabes qué les inventé yo para cuando te trajeron un copetín o algo? Y ahora yo voy a la parrilla de la vuelta y garpo. Dije, la estrega al café. ¿Cómo se hace? Se sirve una copa de licor estrega, ¿no? El auténtico. Se ponen 3 o 4 granos de café. Ajá. Y se toma un palillo de madera, ¿no? Encendido fuego. Se lo apoya prácticamente. Y con el alcohol del licor estrega, eso toma fuego. Ay, como cuando se hace una tortilla quemada, una cosa por el estilo. Entonces, ¿qué hace eso? Se lo deja unos minutos, uno o dos minutos, se calienta, los granos toman, es decir, el licor toma el aroma de los granos de café, se espera para beberlo porque está al borde, y para que se enfríe la copa. Y el licor estrega al café cambia fundamentalmente. Eso se lo enseñé yo en esa primera parolacha a los hermanos Lorre. Y hoy, que tengan un mozo que atiende, que se llama Blanco Salvador Jiménez Bogarín. Y bueno, muy agradable. Muy agradable. Bueno, next. Hola, Martín Bulín, te llamo acá de José Cepá. Tengo un tatuaje en el cuello, quería saber si entra a la logia. Ya con ese tono. No es la que hace. Está Bati, indicando. Aparte, decir paz, que es una que es un apellido de 3 letras, y decirlo con 2, José Sepa. No. Sepa cheque. Next. Me acuerdo cuando decía, señor champán. No digamos la marca. No digamos la señor marca. Señor champán, era chiquitita y ya. Pero eso lo hacía Aznavour. Era Aznavour. Claro. Sí. Me acordaba de los reyes, de Papá Noel, de todos, cuando lo veía él en la tele diciendo, señor champán. Un hombre de origen armenio. Claro. Él es Aznavourian. Y es más, una felicitación para los armenios. Que el pasado 5 de enero han tenido su Navidad. Yo una vez festejé la Navidad con ellos. Me fui a Ereván, que es la capital de Armenia. Subí al monte Ararat. Bien tradicional. Festejamos, sí, por supuesto. Buen día, señor Martín. Me llamo Sergio Abelardo y tengo un Volkswagen Voyage 2015. Quería saber si puedo pertenecer a la logia. El Volkswagen Voyage es un buen auto para taxi, para todo esto. Pero un 2015 no es ni chicha ni limonada. O es bien antiguo o lo acaba de comprar. Está a mitad de camino. Igual, en fin, podría tener alguna otra porquería y tiene este que más o menos. Con tantos viajes que tienes, Martín. Sí. ¿Has ido a Turquía y a volar en globo aerostático? He ido a Turquía, he visitado Estambul, he visitado los palacios, he navegado en el mar Bósforo. Hablo de vos.
Y ¿ha pasado de oriente a occidente? Por supuesto. Pero no he volado en globo allí. Yo he volado en globo, fíjate, en Nueva Zelanda. Hemos despegado muy temprano a la mañana, porque es la hora donde no hay viento y donde es la hora propicia para eso. Y tú sabes que el vuelo en globo tiene todo un protocolo. Tú tienes que ayudar a inflar el globo, a extenderlo y demás. Y después se prende, ¿no?, ese gran mechero que tiene, para que el aire caliente, que se eleva por sobre el aire frío, empiece a tomar forma. Y luego uno se mete en la canasta de mimbre. Claro. Con el piloto del globo, que es el que va manejando la altitud. Ojo, que una cosa es la altura y otra la altitud. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la altura es una cuestión geográfica y la altitud es referencia, ¿no es cierto?, al terreno. ¿Un integrante de la logia veranea en enero o febrero? ¿Se va de vacaciones en enero y febrero? No, ¿para qué? No necesita. Veranea todo el año, no, o necesita. Vacaciona todo el año. Lógico, lógico. Hola, ¿yo puedo entrar a la...? Es más, le voy a aclarar cuando tú despegas una aeronave, la torre te da la presión existente en ese momento y con eso se ajusta el altímetro. Hoy hay ya radioaltímetros y cosas, pero en un clásico avión o aeronave se ajusta el altímetro de acuerdo a eso. Una vez que se superan los 5.000 pies de altitud, ya eso va en 1.013, que es los hectopascales de la presión estándar a nivel del mar. Buen día, hay suprema de pollo a la calabresa con fritas o ensalada, 100 manguitos, sándwich de churrasco con lechuga, tomate, más papa frita, 100 pesitos, sándwich de milanesa suprema gigante napolitano, 70 manguitos. ¿Qué es eso? El menú de... no sé si es de un restaurante de la logia. No, indudablemente no. ¿Y eso de 70 manguitos qué? Bueno, eso lo agregué yo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, yo, si sigues así, no voy a continuar. A ti te gustaría, Galo, porque indudablemente así a Fernanda no la voy a llevar. No está aprendiendo como corresponde. Ay, no. ¿Dónde? ¿Tú vendrías a tomar un copetín conmigo ahora? Por ejemplo, al Alvear, que es un clásico. Es muy probable. Sí. Sí, sí. Al Alvear Icon podemos ir, que está en Puerto Madero. Nos vamos al piso 30 y algo. Ay, tienen el bar. ¿Te gustaría? Me gustaría. ¿Qué trago gustaría. Tomarías? Hoy un Campari. Con naranja. Un Campari con naranja. Con tónica. Hielo. No, es una Perol. Una Perol, sí. Un Campari. La Perol está tan popular que la logia no lo recomienda. A mí. Vamos a los clásicos. Sí. Un gin and tonic. Por ejemplo. ¿Con qué gin lo tomarías? Mínimo, un Beefeater. Sí. Un Tanqueray. Un Snowet. Por ejemplo. Claro. O un vodka tonic también podría ser. Por ejemplo. ¿Qué vodka tomarías? No me digas Absolut, porque también es otro. No marca, pero el mejor ruso. Perfecto. El mejor. Perfecto. Un Viborova, por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. Estamos preparándonos para Rusia y allí vamos a descubrir muy, muy buenas vodkas. Sí, sí, sí. Burbujas son siempre bien aceptadas, también dependiendo de cuáles. Sí, Barón B, en este caso. Sí. Un San Felicien Nature, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la diferencia del Nature con otro tipo de espumante? Dímelo, no. El Nature es el que no tiene azúcar, cero azúcar. Ah. ¿Y el Brut Nature? El Brut Nature tiene un poco. A mí me gusta. El Brut tiene más, el Extra Brut tiene menos, pero todos tienen un poco. El que tiene cero azúcar es el Nature. A mí me gusta con un toquecito. Un toquecito, todo azucarado. No llegar a esa cosa de... No, del Delice, que es una porquería. No, Bueno, what else? ¿Qué más? Buen día, Martín. Soy Sánchez Zacarías de Monte Grande y bueno, quería saber si puedo entrar a la logia. Me dedico al rubro de la carne, soy cortador de carne y si te agarro, te dejo la cola como un mandril, Martín. Sí. Besitos. Qué vulgar. Next. Buen día, Martín. Buen día para toda la mesa. Soy Ariel Dequi de Santa Fe. Y bueno, soy chofer de transporte de mercancías peligrosas, combustible. Quería saber si podía ingresar en la logia. Es un trabajo de alto riesgo. Sí. ¿Pero a ti qué te parece, Fernanda? No,
No, no, porque este es Santa Fe. No es lo mismo, no sé, Tierra del Fuego. No es lo mismo, no. Santa Fe capital, o si fuera Rosario. Si es de los monos. Rosario tampoco, no, mucho narco. No. Mucho narco. No. Paraná. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bueno. Sí. San Martín de los Andes. Paraná y Corrientes. Paraná y Corrientes. Bueno, next. Buenos días, Martins, y a la mesa. Quiero saber si puedo pertenecer a la logia del buen gusto. Mi nombre es Grover Paredes. No. Y en menos de 2 meses seré ingeniero electromecánico. Soy de La Plata. No. Saludos. Paredes. Está haciendo los esfuerzos necesarios, Paredes. Pero... Sí. Pero me parece que se ponga Walls. Walls. Next. ¿Qué tal? Cordiales buenos días, Radio Pop. Mi nombre es Antoliche Casal Nazareno Nahuel y quisiera saber si ingreso en la logia. ¿Cómo se llama? Muchas gracias. Primero que lo dice, primero dice el apellido. Claro. Este es como si estuvieran llamando Carbonel Fernández. ¿Cómo se llama usted? No. Carbonel Fernández. Es el regimiento 1, ¿no? Patricio. Antoliche, a ver, la comisaría. No, podemos pasarlo Galo. Otra vez. Claro. Podemos pasarlo otra vez, please. Héctor Francisco. Please. Again. ¿Qué tal? Cordiales buenos días, Radio Pop. Mi nombre es Antoliche Casal Nazareno Nahuel. Este hizo la colina. Quisiera saber si ingresó en la logia. Claro. Sí. Muchas gracias. El doble apellido. Nazareno está aceptado. Sí. Nahuel no. 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 Antoliche está en problemas. Y Casal. Si él dijera Nazareno Casal. Fíjate qué diferente suena. ¿Cómo te llama? Antoliche Casal Nazareno. No. Pero quiso ser integrante con el doble apellido y le salió mal. Fue salió boomerang. Mal. Fue querido, ponte Nazareno Casal y así entra, querido. Ay, qué aprender. Next. Hola, Martín. Buenos días. ¿Cómo andan? Soy Cristian Ariel Leal, de Concepción del Uruguay. ¿Puedo pertenecer a la logia? ¿Concepción del Uruguay? Concepción del Uruguay. ¿Qué dices? Sí, no está mal Concepción ¿no? del Uruguay. No está mal Concepción del Uruguay, porque además suena bien. Concepción del Uruguay. ¿Qué es Concepción? ¿Qué quiere decir Concepción? Nacimiento, el hecho de concebir, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, y está siempre bien visto. Normalmente refiere incluso hasta a la Virgen, ¿no? Sin pecado concebida. Son sí. todas cosas que a la logia le gustan. Me llegó un mensaje preguntándome, en el caso que yo hice la referencia a llevar una estrella de David o incluso una medalla de San Benito, de acuerdo a la fe de cada uno, ¿qué es lo que dice la medalla de San Benito? Bueno, la medalla de San Benito tiene la fórmula del exorcismo. San Benito fue un exorcista, sí. Entonces, lo primero que van a ver es donde dice CSPB, que quiere decir la Cruz Santa del Padre Benito. ¡Ah! Y después, alrededor, siguiendo el círculo de la medalla, no recuerdo cómo comienza la fórmula, pero la parte final dice SMQLIVB. Esto quiere decir, o sea, refiere a la frase final que dice Sunt mala quaelivas. Ipse veneno vivas. Es malo, dicho al demonio, por supuesto. Es malo lo que propones. Bebe tú esos venenos. Y con esto, me parece que hemos dado bastante por hoy. Si te ha servido, fantástico. Y si no has aprendido ni aprehendido nada en este segmento, la logia lo lamenta. Nunca pertenecerá. Very sunny. When the weather forecast announces
No rain, but just a beautiful day. A little bit hot, maybe. And it will be until the next Wednesday. Thank you very much for being here. And we apologize for all those who can.